Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Buenos días, Erika. Sí, acabo de leer tu mensaje, muy bien. Oye, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Joan, Miranda? ¿Qué tal, Manuel, Daniela? Vamos a empezar porque ustedes saben cómo se llama, que la hora me queda corto, o sea, se acaba rápido la hora. ¿Sí? ¿Okay? Momento de comenzar, muy bien, ¿listo? Cuarto bimestre, ¿qué le puedo decir? El último bimestre, ¿ok? Siempre los últimos bimestres. Los últimos bimestres, los profesores son más blandos. ¿No? Para que tenga una visa vacacional. En mi caso es diferente, ¿no? En mi caso. Temas estrictos los últimos. Ya vieron los temas que se vienen para este cuarto trimestre. Hacer mezclas de música, se viene, ¿cómo se llama también? El famoso Illustrator, my God, ¿ok? Así que bueno, chicos, ya saben cómo se llama, hay que empezar con honestidad. Hay cómo se llama, hay que trabajar. Cumplir con las tareas. Muy bien. Ahora sí, que vamos a comenzar. Daniela, ¿qué tal? Buenos días, chica. Vaya, chicos, me escriben. ¿Qué pasó, chicos? Yo he enviado el documento, lo vi en sábado. Yo no sé cómo se llama este, por qué me escriben. Profesor, las fichas. ¿Cuáles son las fichas, profesor? Oh my God. Todos los sábados mando. Ok, voy a mandar de nuevo, ¿sí? Ok. Este tercer trimestre, chicos, ha sido un trimestre de sorpresas. He jalado alumnos que no pensaba que iban a desaprobar. Wow. Pero bueno, estamos como un tema para aprender. El tema, recuerden, chicos, que ustedes tienen que anticiparse a lo que se viene, ¿no? Si saben que vamos a hacer un programa, pues tienen que ver. Ok, chicos, listo. Muy bien. Vamos a empezar, ¿ok? Ok, el tema. A ver, el tema 1, que Microsoft Access. Este es el tema 1. Bueno, se me olvidó poner tema 1 aquí. La honestidad. Tarde o temprano alcanza su recompensa, exacto, ¿no? Una persona que siempre ha trabajado rigurosamente, ha trabajado sin hacer daño a nadie, sin envidias, con solamente trabajo uniforme, va a ser honesto y prácticamente va a alcanzar la recompensa, ¿no? Este es uno de los últimos programas que son de Microsoft Office. El programa que vamos a elaborar se llama Microsoft Access. Es un programa muy útil, un programa en el cual es el primo hermano de Excel, pero comparte características distintas, ¿no? Exacto. Y la verdad, a mí este programa es muy infravalorado, ¿no? Porque los colegios generalmente este programa no lo tocan mucho, ¿no? No tengo el documento en Word. Yo elimino porque la memoria se me va. Pero esto en un convertidor lo puedes convertir a, claro, ¿no? Que lo puedes convertir a PDF. No lo puedes convertir de PDF a Word también, claro, ¿no? Microsoft Access es una de las aplicaciones que vienen incluidas en la suite que hay ofimática Microsoft Office, ¿no? ¿Qué tal, Angelina Nicole? ¿Cómo estás? Un poco tarde, señorita. Es una de las aplicaciones que por desconocimiento la María. Exacto. Las personas generalmente no saben la existencia de este programa. ¿Qué será, no? Este programa, por ejemplo, cuando yo tengo mi laptop, este programa me viene aquí, miren. Este es un programa que la gente no sabe utilizarlo. ¿Por qué? Porque la gente no desconoce. Falta cultura informática, ¿sí o no? Obviamente acá, ¿no? Yo, obviamente que este programa te viene en todos los softwares, ¿no? En todas las computadoras. Al igual que Publisher, no hay una aplicación online como Word o PowerPoint en celular, ¿no?
Es un programa único en compu, ¿no? Un programa muy, muy dinámico, ¿no? La definición propia de Access es que es una base de datos. Microsoft Access es una base de datos. Y tú sabes que una base de datos tiene mucha información. Y la información es muy importante cuando tú vas a hacer tus cosas o cuando vas a hacer, ¿no? Exacto. Por definir en toda su amplitud, el concepto de base de datos es complicado. Así que voy a intentar simplificarlo. Exacto. Yo le voy a preguntar a cada uno qué es una base de datos. Vamos a empezar con Luis Miguel Valdivia. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué es una base de datos? Perdón, profe, estaba tomando mi desayuno. ¿Qué es una base de datos? No te preocupes, solamente quiero que me digas. Son informaciones en un contexto, profe. Ya, en contexto, muy bien, buena definición, gracias. Erika Padilla, ¿qué es una base de datos, Erika? Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto y se almacenan sistemáticamente. Ya, gracias, señorita. Muy bien. Angelín Nicole, muy bien. ¿Qué es una base de datos, Angelín? Es capaz de almacenar una gran cantidad de datos. Capaz de almacenar cantidad de datos. Muy bien, gracias. Muy bien. Manuel Betty Ríos, ¿qué es una base de datos? Manuel. Pues, como un programa que se encarga de almacenar información. Ok, muy bien, gracias. Francisco Díaz Chávez, que es una base de datos, muy bien. Es la base que mantiene información de algo sobre algo. Gracias, algo sobre algo, ¿no? Muy bien. Gabriel Miranda Ramos, que es una base de datos, Gabriel. Un lugar en la nube donde se guarda información sobre algún tema o algún archivo. Ok, gracias. Joan Miranda, ¿qué es una base de datos? Okay. Ok, gracias chicos por compartir sus ideas. Muy bien, es importante, ¿no? Saber términos informáticos. Vamos a hacer las siguientes reglas. Muy bien, ok. A las 9 y 10 no voy a recibir más alumnos, ok. A las 9 y 10 no voy a recibir más alumnos. Voy a bloquear la reunión. Y los que están con cámara apagada a las 9 y 15 los elimino. Me quedaré con 6 o con 5, pero igual. Ustedes saben cómo soy yo. En mi curso, solamente quiero gente capaz de hacer las cosas, nada más. Gente que pueda, prospectar para el futuro, nada más. Y lo voy a hacer. Me voy a quedar, después de cero problemas que he tenido, me voy a quedar un par de semanas más. Ok, muy bien. Gracias. Todas las respuestas que me has dado son ciertas. Microsoft Access es un conjunto de información. Pero ustedes saben que la información no solamente se recalca en los datos de Francisco, de Gabriel. La información puede ser manifestada en diferentes aspectos, ¿no? El catálogo de libros que tenemos en casa se puede guardar en una base de datos. Por ejemplo, antes los contadores utilizaban libros contables para poder guardar la información, ¿sí o no, Francisco? Sus folios, utilizaban folios para guardar la información. Yo no sé si han tenido tíos que han tenido su, ¿no? Los viejitos, los de la generación, los de la generación de 70 todavía tienen sus folios, ¿no? Lo siento, recetas de cocina, una receta también. Antes las amas de casa utilizaban recetas, ¿no? Venían al periódico y que lo ponían, ¿no? Que lo ponían ahí en un estuche, ¿no? Las recetas, ¿no? El seguimiento de nuestros vehículos, ¿no? Base de datos. La gestión de nuestras cuentas bancarias también tiene base de datos, ¿no? ¿Saben, chicos, cómo es el sistema del BCP? El sistema bancario es muy amplio, ¿no? Es muy amplio el sistema bancario del BCP, ¿no? ¿Cuántas cuentas, no? Todos tienen cuenta. ¿Te imaginas cómo hace la computadora para reconocer la cuenta de Angeli y la cuenta de Daniela? Wow. Es una inversión. Entonces, nosotros vamos a hacer sistemas base de datos. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Te salvaste del cero. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, como ves, este programa que tienes instalado en el ordenador, porque es un programa que lo vas a tener, muy bien. Y no sabes para qué sirve. Acaba de abrirte un abanico de posibilidades casi infinitas. Muy bien, mira lo que dice. ¿Pero todo esto será fácil de hacer? No. Microsoft Access es uno de los programas más difíciles de usar. Generalmente, en institutos como CISES, Enfutur, IDAT, te cuesta cursos
Te cuesta el curso 300 soles, 350 mensuales para aprender este curso. Es uno de los programas más difíciles que existen de Microsoft. Difícil, pero no imposible, por si acaso. Una cosa es difícil, pero no imposible. ¿Okay? Es un programa que en los colegios no se dicta. Generalmente nunca se dicta este programa en colegios. Yo sí lo voy a hacer. Ya vieron que voy a enseñar también DJ, también hacer mezclas. Esa clase va a ser divertida. Daniela, ahí voy a ver a Valeria ahí haciendo su música, su mezcla. Oh my God. Y el último es Illustrator, que es un programa, uno de los más difíciles de Adobe, ¿no? Muy bien. Pero recuerden, chicos, que ustedes son capaces y tienen que buscarse las herramientas. Si no tienes computadora, hay un alumno acá que para el examen se fue a una cabina. Eso es lo que me gusta. No tienes computadora, mira videos y cuando tengas tiempo vas a la cabina. Para el examen, sí, sin perdón de Dios. Búscate a alguien que te preste, va a andar a la cabina, por favor. ¿Ok? Sin más flor, ya que vamos a empezar, ¿ok? Muy bien. Vamos a entrar al programa, ¿ok? Muy bien. Este es el programa de Microsoft Access. ¿Cuál es su icono, chicos? El icono de Microsoft Access es un A con unas moneditas, ¿no? Access. Esto representa, esta simbología representa la base de datos, ¿no? Muy bien. Okay. Vamos a entrar a este programita. A ver, tengo dos respuestas, a ver, miren. PC del gobierno, muy bien. Ok. Ahora sí, buenos días. Tenemos nueva base de datos en blanco, contactos, alumnos, administración de eventos, administración de tareas. Y para poder guardar este programa, vamos a ir, ¿no? Vamos a ir a base de datos en blanco, desde cero. Vamos a empezar desde cero. Así como cuando terminas una relación y empiezas de cero, sino así. Una hoja en blanco hace muy bien. ¿Desea guardar los cambios? No, listo. Tenemos nuestra hojita, ¿no? ¿Alguna vez tú has abierto este programa y no has sabido qué hacer? Bueno, este es un programa que tenemos, ¿no? Por eso, mira las características que tiene. Mira, tienes una regla acá, tienes moneda, tienes fecha, hora, ASO. Profe, yo no sé qué es esto. Tablas, ¿no? Tiene tablas, herramientas de base de datos. Miren, mira las herramientas que te pone. Base de datos, SharePoint, Visual Basic, ejecuta macro, relaciones. Oh my God, teacher. ¿Qué es esto, teacher? Oh my God. ¿Ok? A ver, lo primero que vamos a hacer para trabajar en Access, Daniela, tenemos que hacer una tabla. Primero hay que empezar de cero. Solamente he puesto dos clases de Access nada más. Esperamos que podamos avanzar más, ¿ok? Vamos a hacer una tabla primero, ¿ok? Vamos a ir a inicio primero. Inicio. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla, ¿ok? Vamos a poner acá, muy bien. Dime, Valeria Moncada, ¿qué pasó acá? Profe, mi laptop no me permite entrar, o sea, me cobra para descargarlo y solamente tengo gratis Word, PPT y Excel. Ok. Entonces, puedes solucionar ese problema y lo puedes hacer más tarde, te espero, normal. Ya, profesor. Porque hay algunos hacks, hay algunos alumnos que han utilizado hacks. Han visto en internet, ahí tienen de que descargar el Access. Si alguien tiene el hub de Microsoft Access, que lo pase por el grupo de ustedes, por favor. Acá había niños que ya consiguieron el hub, que me escribió el profe, ya que ya tengo el hub, ya. Pasen los links, por favor. Si el Mediafire, pasen, por favor. Okay. Acá dice Luis Miguel, sí lo tiene, el que lo consiguió en YouTube, miren, pueden pedirle a él también. Ok, muy bien, Luis, quiero que le pase a tus compañeros, please. Muy bien. En YouTube, chicos, es una fuente muy grande. Ustedes ya no son niños, ya no son como primaria que le tengo que mandar los links, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí en bastantes formas. Ok, entonces lo que tengo que hacer, tabla 1, voy a cambiar el nombre a la tabla. Le hacemos clic en tabla 1. Tabla 1. Sale, guardar, cerrar. Cerrar todo, vista de diseño y vista de hoja de datos. Voy a guardar. ¿Por qué lo voy a guardar por eso si no he hecho nada? Ah, lo vas a guardar para que puedas poner tu nombre, pues, obviamente. Voy a poner tabla 1. Okay. Tabla 1 de datos. Datos on. De datos no, datos. Okay. Y ya tenemos nuestra tablita. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que vas a hacer, Access tiene dos formas. Tiene la hoja final y la hoja de trabajo. ¿Esta hoja que te estoy enseñando es la hoja final o la hoja de trabajo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Esta es la hoja final o la hoja de trabajo?
Hoja final, profesor. Exacto, esta es la hoja final. Yo tengo que irme a la hoja de trabajo. Esta es la hoja donde voy a ver mi resultado, pero para poder hacerlo tengo que irme a la hoja final. Perdón, a la hoja de trabajo. Le vas a clic derecho y ¿a dónde te vas a ir? Vista de diseño, exacto. Vas a diseñar. Vas a irte a vista de diseño y vas a diseñar. ¿Bien? Y acá tenemos en vista de diseño, aquí chicos, acá se va a hacer el trabajo. ¿Ok? Acá se va a hacer el trabajo. Vamos a colocar acá. Todos los datos, les pregunto, ¿los datos tienen clasificación o todos los datos son lo mismo? A ver, les pregunto. ¿Qué es lo que piensa? ¿Algún voluntario para que me responda? Recuerden que si no participo, te pongo cero, ya sabes. Ay, profesor, qué frío es usted, ¿no? Bueno, sí. Acá tengo una respuesta, a ver. Todos los datos son diferentes, profesor. ¿Cómo qué tipo de datos creen que haya? Datos. ¿Qué tipo de datos? Numéricos y textuales, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿No creen que hay datos de fecha ahora? ¿No creen que hay datos monetarios? Claro, esos son datos, son tipos de datos, pues, ¿no? Mira tu separata. El alumno tiene esa mala costumbre de no leer la separata. Yo les apuesto que el 50% de ustedes no leen la separata que nosotros los enviamos. No me engañen. Ustedes solamente lo pegan y ya está, ya no lo leen. Así de simple, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos, estos son los tipos de datos. Texto, si hubieras leído me hubieras respondido, pero como no lees, no me pudiste responder. Tenemos texto, memo, número, datos de fecha, hora, moneda, datos de sí o no, que son condicionales, objeto OLE, impervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Esos son los tipos de datos que podemos encontrar en Access. Pregunta de examen, muy bien. Entonces, yo tengo que trabajar de acuerdo a los datos que tengo. Profesor, ¿qué es ID? Ah, ID es la secuencia, sino, por ejemplo, trabajador 1001, trabajador 1002, ¿sí o no, Valeria? Sí, una secuencia. Trabajador 003 y así. En este caso, la autonumeración no lo voy a tocar, ¿está correcto? Sí, autonumeración. Eso sí está bien. Acá voy a poner nombre, el campo. El campo es un campo. Es donde trabaja los campesinos, no es Sonoa, ya que es un campo. A ver, ¿quién me responde que es un campo en Access? A ver, un campo. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, Fabricio. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Es un campo. Un campo. Acá tengo una respuesta. El área donde se va a trabajar. Ok. El campo es donde es el título que me va a indicar qué información debo completar. Por ejemplo, voy a agregar un campo. El campo se llama nombre. Entonces, ¿qué es lo que vas a colocar ahí, Guadalupe? Vas a colocar nombre, sino porque el campo te indica qué es lo que tú vas a colocar. Yo te pregunto, ¿el tipo de texto de campo cuál es? ¿Texto largo o texto corto? El nombre. ¿Qué tipo de datos es? ¿Qué tipo de datos es el nombre? ¿Texto corto o texto largo? No puede ser numérico. El nombre nunca va a ser un tipo de datos, sino favorito. Nunca va a ser un texto corto. Muy bien, texto corto. El nombre. El apellido también, ¿no? El apellido es un texto corto. Muy bien. Vamos a poner celular. Vamos a poner celular. Muy bien. Díganle a sus compañeros que están en la sala de espera, díganle que les he puesto cero por venir tarde. Gracias. Muy bien. Celular, muy bien. ¿Qué tipo de dato es el celular? ¿Número grande, fecha, moneda? Exacto. Número, ¿no? El tipo de dato es celular. Número. Exacto. Número. Ok. ¿Qué otros campos puedo agregar de un trabajador? Este es un dato de un trabajador. ¿Qué otros campos puedo agregar de un trabajador? Tengo el nombre, apellido y celular. Y tengo su cuenta. Fecha, ¿no?, de nacimiento. Fecha de nacimiento. Muy bien, gracias, Valeria. Reconozco tu voz. Muy bien, gracias. Fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato es fecha de nacimiento? Fecha hora, ¿no? Fecha hora. Fecha hora es el tipo, ¿no? Exacto. Teacher, ¿pero de qué me sirve la hora? Ah, tú puedes poner, ¿cómo se llama hora? ¿No? Puedes poner hora de ingreso, ¿no? Porque cada trabajador tiene una hora de ingreso, ¿no? Exacto. Muy bien.
Dirección. Correo. Dirección. Dirección, muy bien. Dirección, ¿qué tipo de dato es? Dirección. Texto largo, ¿no? La dirección se va a hacer. Texto largo. Correo. Correo, muy bien. Correo. Texto largo, ¿no? Muy bien, texto largo. O que no se olviden del, o que no se olviden de poner el sexo. Iba justo. Corto, ¿no? Texto corto. Sueldo. Sueldo. ¿Qué tipo de dato va a ser un sueldo? Datos. Datos. Moneda. Moneda, oh, moneda. Oh my God. Y foto, la foto. ¿Qué tipo de texto va a ser la foto de un trabajador? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de dato, perdón? Objeto OLE es para agregar imágenes, exacto. Un trabajador debe tener su fotografía, obviamente, no, ese es el listo. Una vez que ya tengo ya, muy bien, ok. Estos son mis datos. Yo puedo agregar una descripción opcional. Entonces, lo que voy a hacer es, lo vamos a guardar. Muy bien. Anda copiando, por favor. Muy bien. Copia, tómale captura. Muy bien. Esta es la vista de diseño. Muy bien, ok. Díganle por favor que si no estoy aceptando a los alumnos por llegar tarde, gracias. Deben aprender toda la vida. Toda la vida siempre, ¿no? Estoy mal, director. O sea, un alumno siempre se enferma. O sea, hay alumnos que siempre estoy mal, pues no. Pues, una vez está bien, dos veces está bien, pero siempre, pues no, ¿no? Podrán engañar a todos, pero a mí no. Siempre. Ay, estoy mal. No. Ok, muy bien. Así que lo siento. Muy listo. Una vez que ya terminamos la tabla de datos, vamos a poner acá. Vamos a irnos a vista de hoja de datos. Vamos a ver cómo quedó nuestro resultado. Dairo, Joan, Manuel y Daniela. Vamos a ver. Vista de hoja de datos. Listo. Y acá tenemos nuestro trabajo. Ahí está, miren. Ya está nuestra tabla diseñada y lista para poder trabajar. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a comprobar. Miren, ¿eh? Si yo pongo un dato que no sea texto, me tiene que salir error, ¿sí o no? Exacto, tiene que salir error. Vamos a poner uno en nombre, a ver. Okay, muy bien. El nombre, ok, exacto. Profesor, ¿por qué no sale esto? Porque texto. Recuerden que el texto puede ser numérico o exacto, muy bien. Exacto, muy bien. O sea, el nombre, si yo pongo un número normal, porque el texto es numérico y de letras, ¿sí o no? Exacto. Textuales, ¿sí o no? Obviamente, así que normal. Pero, profe, si yo pongo una letra en celular, sí me tiene que salir error. Bueno, eso sí te tiene que salir error, porque, claro, no tú las has programado, ¿no? A ver. Miren, muy bien, me salió. Exacto, no me sale error cuando yo pongo ahí, exacto. ¿Por qué? Porque tú le estás programando a la máquina. La máquina responde a una cuestión de una reacción, obviamente, ¿no? Ahí le voy a poner mi número, 957-621-728. Ahora sí, no, que ya no pasó nada, ya, muy bien, listo. Nombre, la IDT, a ver, yo soy el número uno, mira. Juan José. Famoso, fecha de nacimiento. En fecha de nacimiento te va a salir esto, ¿no? Miren, te va a salir esto en fecha de nacimiento, ¿no? Oh, my God. Oh, my God. Es un poco tedioso, ¿no? Yo nací en 97. Oh my God, tengo que retroceder hasta, wow. Oh my God. Profe, pero creo que si le da clic a donde dice agosto del 2017, se va. Oh my God, es un poco tedioso. Oh my God, guys. Ok, listo. Bueno, eso de la fecha de nacimiento, voy a poner cualquier fecha, ¿ya? Okay. Oh my God, guys. Hoy no. Okay. Él le pone su fecha de nacimiento. Okay. Lo voy a dejar acá en blanco.
La dirección, ya ahí sí, ahí vamos a poner Buenaventura, Aguirre, 218 para... Exacto, como es un texto largo, ahí yo puedo poner todo, puedo prestar mi información, ¿no? Esto lo puedes hacer más grande como quieras. Estos campos también lo puedes hacer grande como quieras, ¿no? Si te ubicas ahí, lo puedes hacer más grande, ¿no? Como tú quieras, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Lo puedes expandir, ¿no? Exacto. Exacto, José, ¿no? José, ¿cómo se llama? Le han puesto la vacuna. Y ahí, ¿cómo se llama? Ha venido a clases, ¿no? Exacto. Muchos de nosotros tenemos problemas. Todos tenemos problemas en esta vida. ¿Quién sabe si yo también? Nadie sabe mi vida, ¿no? Yo estoy mal, chicos, pero igual sigo adelante, ¿no? Hay que seguir nada más. No hay excusas, ¿no? Listo. Sexo, ¿qué ponemos ahí? Bueno, se puede poner la F o la M, ¿no? Exacto, ¿no? También, ¿no? Se puede poner masculino o femenino, ¿no? Se puede poner... Pone M, ¿no? Pero sueldo, acá tiene que poner número, vamos a poner sueldo, ¿ya? Bueno, acá voy a poner un cualquier, pero no es el mío por si acaso, ok. Acá vamos a poner ahí, listo. Listo, ok, vamos a poner un sueldo ficticio y acá en foto. No se puede modificar un marco, ok. Este de foto va a ser para después, que no se preocupen. Eso lo voy a utilizar para otro, okay, listo. Y acá tenemos, ¿no? Y acá podemos crear, van a agregar 5 datos, ok, 5. Necesito 5 personas, ok, muy bien. Van a agregar 5 personas, necesito 5 personas, ok, muy bien. Ahora, profesor, ¿por qué quiere que llenemos 5 personas? Ahí te van a ver por qué estamos llenando 5 personas. Vamos a trabajar, ok, 5 personas, ok, muy bien. Vamos a poner Marco. Marco Salazar. Tu misión es completar 5 datos, ok, muy bien, 5 datos, ok. Esto de la fecha, ¿cómo se llama? My God, bien. No se puede poner. Bueno, en tu caso tú eres de 2000, 2004, creo que eres tú, ¿no? 2004, creo, ¿no? 2004. Bueno, ya cualquier fecha ya sí lo voy a poner. Así no voy a estar así todo mi video. Okay, ya, ahí pones fecha de nacimiento. Okay, okay. Aunque sí no tiene sentido, pero bueno, ok. Voy a poner, ¿no? Calle Las Mimosas, calle. Calle Las Mimosas, ok, muy bien. Correo pones ahí, no, que no sé cualquier correo. Lo que yo necesito que hagas es que hagas, ¿cómo se llama? 5, una tabla de datos. Listo, necesito que complete 5 datos, muy bien. Yo voy a completar 2 nada más, tú completas 5 datos, ¿ok? Ok, si hay alguien que quiera compartir pantalla, por favor, puede compartir su pantalla y enseñarme su trabajo. Ahora, estos datos solamente son el principio del fin, ¿no? Ahora vamos a hacer un formulario. Exacto, vamos a construir una tabla de información y vamos a hacer un formulario. ¿Qué tal, Mayrin Liñán? ¿Cómo estás, Mayrin? Muy bien.
Ok, listo, ya estamos terminando la primera parte, ¿no? Bien. Solamente por esta vez voy a aceptar a los alumnos que han llegado tarde, solamente por esta vez. Ok, la primera parte era construir una tabla de datos, ¿no? Exacto. La primera parte era ingresar los datos, los cinco, ¿no? Las cinco personas. Ahora, una vez que ya lo hiciste, vamos a hacer un reporte. Cuando nosotros trabajamos en una organización, nosotros siempre tenemos que dar reportes. Los reportes son un diagrama flotante. Se puede revisar el trabajo, ¿no? Igualito como los docentes envían su reporte académico, igualito, lo mismo, ¿sí, no? Un reporte sistemático en el cual ustedes pueden observar su desempeño en cada curso, en cada hora y en cada ítem, ¿no? Por ejemplo, en participación. Entonces, nosotros vamos, hay dos formas de hacer un reporte, Francisco. Una cosa es hacer un reporte manual, una cosa es hacer un reporte digital. Yo voy a hacer un reporte manual, un reporte ya sistemático que me va a la compu. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente... Simplemente lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Lo que voy a hacer es poner informe acá. Me voy a la pestaña crear, te vas a la pestaña crear, okay, crear. A la pestaña crear. Y vas a poner acá informe. Solamente haz clic en el informe. Buscas informe. ¿Dónde está informe? Aquí está informe nomás. Y acá tenemos nuestro informe, ¿no? Ahí tenemos nuestro informe, teacher. Tenemos nuestro informe, ¿no? Exacto. Ahí tenemos nuestro informe, tabla, una de datos. Tenemos todos los... Quiero ver acá en el informe, quiero ver los cinco, ¿no? Las cinco personas, ¿no? Que has puesto, ¿no? Fecha de nacimiento, dirección, correo. Ahí está el informe, ¿no? Y acá el informe te calcula cuánto es lo que tú vas a gastar, ¿no? Mira, acá me sumó los dos sueldos, ¿no? Me sumó los dos sueldos. Profesor, ¿por qué este informe es como es muy importante, Valeria? Porque yo te pido de repente, Valeria, quiero que me des un informe de los trabajadores. Tú haces tu tabla en el examen. Tabla de trabajadores. Hazme dos tablas, Valeria. Una cosa son administradores y otra cosa contadores. Obviamente que los administradores tienen un sueldo distinto de los contadores. ¿Qué pasa si yo te pido un informe? Dame un informe de cuánto ganan los contadores. Tú me debes enviar esto en el examen. Es un informe. Ahora, yo podría hacer un informe más implícito, ¿no? Podría hacer un informe más, un informe gradual, ¿no? Tiene poca información, ¿no? Porque yo soy el que le pone la información. Muy bien. Ok. Ahí tenemos nuestro informe. Muy bien, ok. Ahora vamos a insertar otra tabla, vamos a hacer una tabla nueva, ¿ok? Pero esta tabla va a ser diferente, vamos a poner formulario, ¿ok? Acá el nombre. Vamos a poner tabla, ¿ok? Y le vamos a poner formulario. A los que recién están viniendo, por favor, sé que se le va un poquito se le va a confundir un poco porque este programa no se suele tocar en colegios, generalmente este programa, ¿ok? Vamos a poner guardar, ok, pone tu tabla. Okay. ¿Cómo pongo tabla, teacher? Ah, pones acá crear tabla. Tabla, crear, tabla. Y vamos a poner guardar y vamos a poner ahí formulario 1. Formulario 1. Esta vez, Angeli, esta tabla ya no vas a rellenar, solamente vas a hacer los campos, hombre, ya no vas a rellenar. ¿Por qué, profe? Ahí te vamos a ver por qué. Esta tabla sí no quiero ya que lo llenen. Solamente vamos a hacer los campos. ¿Cómo creo los campos? Ah, simplemente me voy a vista de hoja de datos. No, vista de diseño, obviamente. Y acá vamos a hacer nuestros datos. A ver, ¿qué dato voy a poner? Una tabla pequeña nomás, ¿ya? Nombre. ¿Qué tipo de dato es el nombre? Texto corto. Apellido. Texto corto. Texto corto, a ver, datos concretos, nada más, chicos. Cargo, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿A qué se dedica? Cargo, corto. Celular, eso sí, celular.
fecha de ingreso, ¿no? Hora de entrada. Okay. Hora de entrada. ¿Qué tipo de datos son? Hora, ¿no? Fecha, hora, ¿no? ¿Qué más le puedo poner? Solamente datos concretos. Correo, ¿no? Correo sí me sirve. Correo. Texto largo, ¿no? Correo es texto largo. Solamente estos datos nomás necesito, no más, ¿ok? Nombre, apellido, cargo, celular, hora de entrada, correo. Nada más. Ok, listo. Ahí tengo, ¿cómo se llama? A ver, tengo un mensaje. Comparte pantalla, Erika. Okay, muy bien. Comparte pantalla, Erika. A ver, he visto tu mensaje. Si quieren que les ayude, por favor, comparte su pantalla sin miedo, ¿sí? Vale. Ok. Nadie comparte su pantalla. Puedo asumir de que están entendiendo. Bueno. Okay. Ah, no, ahí está. Ah, ya tienes que irte a crear, hija. Crear. Ándate a crear. La pestaña crear. Ahí sale tablet primero. El primero, hija, tablet. De nada, hija. Ok, una vez que ya ingresen los datos, por favor, vamos a hacer un formulario. ¿No? Profesor, mientras que estamos trabajando, ¿puede enseñar las notas? ¿Qué quiere ver tus ceros? Ah, bueno, si quieres, normal. Okay. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Está cargando, un momento, por favor, ya. Ok, una vez que ya tienes ya tus datos, vamos a regresar, ok. Vista de hoja de datos. Ah, no te olvides que hay que guardarlo. Guardamos y ahora sí. Perfecto, ya está como yo quiero. Ok, muy bien. Ahora, esta información, Erika, esta información que está acá va a aparecer aquí, mira. Lista de campos. Todas las tablas que tú hagas, se va a guardar ahí. Okay, muy bien. Entonces, lo que yo voy a poner acá, voy a irme a crear, vamos a crear un formulario. Okay, muy bien. Vamos a crear un formulario y vamos a poner, vamos a ir a crear y vamos a ir a formulario en blanco. ¿Ok? Vamos a formulario en blanco. Acá está, ¿dónde está toda la lista? Aquí. Le vas a dar clic.
y nosotros vamos a construir un formulario. Ustedes saben que el formulario es el documento en el cual, cuando tú vas a ingresar a Fortnite, te piden que te registres, si no sale, no, nombre, cuenta, nickname, ¿no? O sea, ¿cuál es? Eso se puede construir. Nosotros, ¿cómo se llama? Somos lo que vamos a programar, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Vamos al formulario y vamos a poner vista de diseño, Valeria, porque no hay nada, porque no hemos hecho nada. Pues. Esta es nuestra hoja. O sea, lo que yo haga, así se ve cómo yo voy a trabajar y cuando yo me voy a vista de presentación, así se va a ver el trabajo final. Pero yo trabajo en la vista de diseño, obviamente. ¿Cómo entro, profesor? No entiendo. Simplemente clic en formulario. Acá tengo una tabla, tengo un informe, tengo otra tabla y tengo un formulario. ¿Okay? Ahora, acá no puedo hacer, acá es mi hoja de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ah, sí, yo tengo mis datos, ¿se acuerdan? ¿No? Que yo le dije que acá constatan mis datos, ¿no? Ah, sí. Exacto. ¿Cuál de esas dos tablas que he hecho tiene? Yo necesito la tabla que no tiene información. ¿Cuál es la tabla que no tiene información? ¿Formulario 1 o tabla 1 de datos? ¿Cuál es la tabla que no tiene información? Muy bien, formulario 1. Exacto. Estos son los datos que no tienen información. Por lo tanto, voy a utilizar, estos van a ser mis campos que voy a trabajar en mi formulario. Le voy a dar clic en formulario y me va a salir todos los datos. Nombre, apellido, cargo celular, hora de entrada y correo. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer, teacher? Fácilmente, lo único que vas a hacer es jalar el nombre y lo vas a colocar ahí. Vas a jalar tu campo, mira. Ahí está, profe, vamos, usted decía, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a jalar el campo y lo voy a colocar acá. Profesor, pero ¿por qué hace eso? Siempre visualiza tu trabajo, Valeria. Tienes que ir a cómo está quedando. A ver, voy a ir acá, a ver. Vamos a ver cómo está quedando. ¿Ya? ¿Viste la presentación? A ver, ¿cómo está? Mira, así está quedando, chicos, miren. Así está quedando mi formulario, Erika, mira. Está bien, pero yo le puedo poner colores, le puedo poner más, ¿no? Le puedo poner más cosas, ¿no? Está muy simple, ¿no? Ok. Vamos a seguir mejorando lo que vamos a poner acá, vista diseño. Vamos a poner el apellido, también lo jalamos. Tiene que ser métrico, ¿ah? Tiene que ser métrico. Tienes que tener un diseño, tienes que tener un diseño. El nombre y apellido estén ahí. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Voy a repetir dentro más rato, si no te preocupes. Vamos a poner acá esto, cargo, y esto lo voy a jalar ahí. Siempre fíjate cómo está. Mira, acá no es, hay que colocar lo que esté en la misma medida. Bueno, tampoco tan perfecto. Ahí va, vamos a ver cómo está quedando. ¿Ya? A ver. Vista de diseño. Okay. Y nuestro trabajo está quedando así. Carlos, Joan, Daniela, Francisco. Mira, está quedando nuestro formulario. Listo para llenarse. Y la información que yo dijiste ahí, esa información va a ir a mi informe. Exacto. Ok, Guadalupe, muy bien. Ahora vamos a seguir jalando los datos. Mira, okay. Profesor, ¿con cuándo nos va a enseñar AutoCAD? AutoCAD. Bueno, ya. Algún día, chicos, voy a subir un video en mi canal de AutoCAD. Bueno, para los que no saben, AutoCAD es un programa de los ingenieros para hacer planos. Para hacer planos, diseños de casas. Quise usar AutoCAD, pero no mucho. El ingeniero Ronald seguro sabe usarlo perfecto. Yo lo sé porque un profesor de cómputo debe saber AutoCAD, obviamente, si no. Pero por cultura general nomás, pues, o sea, AutoCAD es para ingeniero, pues, no sé. La aplicación se llama Microsoft Access, hijo. Acá me están escribiendo en Microsoft Access. Ah, ¿por qué no enseño CorelDRAW? Bueno, CorelDRAW es el programa que tiene mucha memoria gasto. De CorelDRAW es un programa que no soporta muchos ordenadores, ¿no? Y es por eso que no he tocado CorelDRAW. Por eso nada más. Si no, ya lo hubiera hecho. Y solamente jala tus datos nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Jala tus datos. Uy, profe, los datos están juntitos. ¿Qué es lo que hace cuando están juntitos? Los separas.
se puede separar muy sí, ¿ok? Con, ven, chicos, ven ese cuadradito plomito, con eso tú lo separas. Listo, muy bien, ya terminé ya. Siempre visualiza tu trabajo muy bien. Ahora, diseño de formulario. Vamos a poner un diseño de formulario. Le puedo agregar cositas, ¿sale? Le puedo agregar, por ejemplo, siempre tienes que ver qué cosa vas a agregar. No le vas a agregar cualquier cosa, no. Cuadro de texto. Bueno, cuadro de texto no necesito. Acá le podemos agregar un logotipo, podemos agregar un título. Podemos agregar un título, por ejemplo. Yo le voy a dar el título, mira acá. Le puedo agregar un título, Valeria, miren. Aquí. ¿Ok? En diseño de formulario le puedo agregar un título. Ahí le vas a agregar un título. Siempre fíjate cómo está quedando tu trabajo. Cómo está quedando el trabajo. Vamos a ver cómo está quedando. ¿Ok? Clic derecho y te vas a ir a vista de presentación. Así está quedando tu trabajo, Valeria, miren. Este es nuestro formulario básico, obviamente. Obviamente que yo le puedo agregar más cosas, ¿no? Profesor, ¿y se puede llenar? Sí, lo puedo llenar. ¿Te has dado cuenta que hay tres, no? Vista de formulario, vista de presentación y vista de diseño. Voy a irme a vista de formulario. A ver, en vista de formulario tú puedes llenar tu información. Y lo que tú hagas, Erika Padilla, lo que haga Francisco, esta información va a ir al informe que te has preparado, Guadalupe. Voy a colocar, guardar. Juan. Profesor, ¿le puedo poner botones? Claro, botones de comando. Se puede agregar. Para otra clase vamos a trabajar botones de comando. Cuando tú pones, creas el botón de aceptar eso, eso vamos a crear la otra semana. ¿Okay? Muy bien. ¿Ya no creo que sufras mucho hoy día? Okay. Solamente hasta aquí nomás, ¿ya? La otra semana vamos a poner botones. ¿Cómo poner botones de, por ejemplo, guardar siguiente? ¿No han visto, no? Siguiente, atrás, ¿no? Se puede ver esos botones. ¿No? Cargo. Administrador, muy bien. Celular, ahí le ponen, ¿no? Celular, ok. Celular, ¿no? 957-621-7. Hora de entrada, ahí le pones, ¿no? Tus datos. Aquí le puedo poner. Y miren, cuando tú le das Enter, se guardó, miren, mis datos desapareció, miren. O sea, profesor, mira, Valeria, este formulario le puse enter y se guardó. Profesor, ¿dónde están mis datos que yo he hecho? ¿Se habrá guardado? Sí, se guardó. Exacto, cuando tú completas, Valeria, estos datos que has hecho en el formulario se guarda. Profesor, pero no ha puesto botón de guardar, claro. Exacto, no sé. La otra semana vamos a hacer nuestro formulario para que las personas puedan completar nuestros datos, exacto. ¿Dónde veo, dónde lo he guardado, profe? Ah, voy a crear, ¿no? Voy a crear informe. Vamos a instalar mi registro. ¿Okay? Y acá está, chicos, miren, acá está mi registro. ¡Yeah! Se guardó, miren, mi registro. O sea, cada vez que alguien complete el formulario, Valeria, yo voy a ver quién ha completado sus datos, miren. Hora de entrada, miren, ya está mi registro ya. ¿Listo? Y con esto dejo concluido clase 1, clase de cómputo terminado. Listo, ahora ya saben, ¿no? Voy a comenzar a revisar sus trabajos. Listo, muy bien. Clase 1 de Access terminado. Ahora sí, chicos, es momento de demostrar demostrarme su poder, si no, ya saben. Hasta ahí quiero revisar. Por favor, si quieres ayuda, este es el momento para hacerlo. Ahorita, dime. ¿Quieres ayuda? Porque después, ok. Este es el momento. ¿Alguno de ustedes necesita ayuda o no? Vamos, chicos, díganme nomás, profe. Yo no me voy a molestar, díganme. Comparte pantalla y te ayudo. Profesor, a mí sí me salió. ¿Puedo compartir pantalla? Ya, puedes compartir pantalla, sí, normal. Exacto, ¿no? Hasta el registro, sí. Hasta el registro, hijo, muy bien. Exacto, ¿no? Hasta aquí. Por ejemplo, ¿no, Fabricio? Voy a llenar otros datos, por ejemplo, acabamos.
sacar el formulario. Mira, voy a colocar Valeria acá. Valeria. Voy a poner Moncada. Su apellido de Valeria. Bueno. Voy a poner cargo. Bueno, imaginemos que es arquitecta. ¿Okay? Arquitecto. Celular. Bueno, sí, no sé cuál es el número de Valeria. Vamos a poner, vamos a inventar 987-541-263. Y ahora entra, ¿qué hora entró Valeria? ¿A quién entró Valeria? ¿Clases? Bueno, entró tarde. A las 9:08. 9:08. Es tarde, hija. Muy bien. Ahora, le vamos a poner Enter. Y los datos desaparecen, Valeria, porque ya está guardada en mi base de datos. Ahora me voy a formulario. Y ahora, ¿cómo se llama? Tengo que observar que se actualice y ya ahí tengo los datos de Valeria. Muy bien. Voy a crear otro formulario. Siempre hay que actualizar los formularios. Muy bien. Y aquí ya tengo ya el formulario actualizado, miren. Esto lo vamos a cerrar. Y acá tengo ya el formulario actualizado, Valeria, mira. Con tus datos. Gracias a este formulario. Que tengo, muy bien. Maravilloso, ¿no? Muy bien. Para guardar el documento que me tienen que mandar es igual, ¿no? Igual que cualquier programa, ¿no? Igual. Guardar. Guarda como formulario 1, trabajo de cómputo. Trabajo de cómputo, aceptar. Y el trabajo se va a guardar. Muy bien, ok. Ya se guardó nuestro trabajo. Muy bien, listo. Y ahí tenemos ya nuestro trabajo, ¿no? De las tablas, yo puedo tener informe y de esta tabla que yo hago, yo lo puedo convertir a un formulario partiendo de los campos que yo tengo, ¿no? Voy a subir esta clase al toque porque te veo con una cara de que, oh my God. Comparte pantalla, Erika, por favor. Uh-huh. Ah, lo que pasa, Erika, que ya. Lo que pasa es que tu tabla, ¿has hecho tu tabla 2, Erika? Anda a la tabla 2, por favor. Ah, ya, dale clic derecho, vista de hoja de datos, ya. Ya, has debido hacer tu formulario con la tabla 2, Erika. Ok. Tú has hecho con la tabla 1 y la tabla 1 ya te está leyendo todos los datos, Erika. ¿Me entiendes, no? Exacto. Por eso tienes que utilizar, hacer tu formulario con la tabla 2 que están vacíos. Es por eso que les pedí dos tablas. Una tabla con información y la otra tabla sin información. Muy bien. Ahora tienes que volver a hacer tu tabla, pero con los datos, con los formularios. Muy bien, ya. Ahora sí, mira, Erika, ya. Ya te salió, mira, te salió, se quedó guardado ya, ahora sí. Ya lo puedes llenar, Erika, ándate a la vista de formulario. Ya, ahí puedes llenar ya, listo. Llena los datos y supuestamente si machucas enter se ve en tu informe, ¿ok? A ver, llena datos al azar, a ver, para que se guarde. A ver, Erika, muy bien. Tu código es el 1. Dale enter, a ver. No se guardó tus datos, mega. Ah, tienes que crear un informe primero, Erika. Crea un informe. Ándate a crear informe. De la tabla 2. Ok, muy bien. Ahí te tienes que crear, ahí dale enter de nuevo, tienes que conseguir que tu esto se guarde. Dale de nuevo enter. Okay. Uh-huh.
My God. Algo. Algo está mal ahí. Pero igual no te preocupes. Generalmente esto suele pasar porque no has hecho, ¿cómo se llaman los? Solamente generalmente, cuando tú haces tu formulario, generalmente machucas Enter y se graba. A ver, dale clic derecho de nuevo a tabla 2. Tabla, no, al otro tabla 2, al otro. Ahí. A ver, ándate, vista de presentación. Ahora sí, dale Enter. Ajá. No se guarda, ¿no? Oh my God. Ok. Dale tabla 2. Ok. Quiero, a ver, inténtalo hacer de nuevo, hija, porque generalmente se guarda. Oh my God. Uh-huh. Ya, pero lo bueno es que ya lo estás dominando. Elimina esa tabla, a ver, Erika, elimina. Hazlo de nuevo como yo lo he hecho. Elimina eso. ¿Cerrar? Ok. Y ahora ándate, creo una nueva base de datos. ¿Cómo lee en blanco? En blanco. Ah, corazón, pues sí, ahora sí. Dale clic en formulario, clic derecho, en formulario 1. Pon ahí vista diseño. Ahora pon mostrar todas las tablas que están en la parte derecha. Mostrar todas las tablas. Ok. Y ahora, ¿cuál es la tabla que no tiene datos? ¿Tabla 1 o tabla 2? La 2, ¿no? Ya. Y jálalo ahí. Ya, muy bien. Y anda jalando todo. Muy bien. Ándate a diseño formulario, hija. Arribita donde está, arribita la pestaña diseño formulario. Pon título. Agrégale un título, Erika. Ponle un título. Ahí. Listo. Ya ahí. Listo. Y ya sabes, ¿no? Ya sabes. Lo jalas y de ahí lo guardas. ¿Sí? De esa manera solamente se va a guardar tus datos, nada más. Muy bien. Oh. No tengo mucho tiempo. Ok, tengo 2 minutos nomás. A ver, vamos a ver dónde está bien. ¿El 20? Oh my God. Yo no regalo nota, hijo. Lo siento. Okay. A ver, Franklin, preséntame tu trabajo. A ver, tengo 2 minutos, así que no se acabó la clase. A ver. Ok, chicos, hasta la 1 me van a presentar la actividad y ¿cómo se llama la actividad de aplicación? La aplicación siempre en aplicación es lo mismo que lo que han hecho en clase, ¿no? Prácticamente no es otra cosa, ¿no? Elabora una tabla con los tipos de datos. O sea, es lo mismo, pero con otros datos diferentes, pues. ¿No? Ustedes saben, chicos, que mi aplicación no es diferente a lo que yo hago, es lo mismo, pero con otros datos. Pues ya no vas a hacer ya nombre y otros datos, ¿no? Puedes hacer unos datos de un producto, ¿no, Angelique? Puedes poner queque, cuáles son los ingredientes, fecha de caducidad de un queque, precio, distribución, quién es la empresa que hace el queque, ¿no? Exacto, puedes hacer así. Lo mismo, pero con otros campos. No quiero nombre, apellido, cargo, ¿no? Lo mismo, pero con otros campos. Okay. Ok, muy bien. Uh-huh. Voy a subir este video al toque. Ok, chicos, listo, son las 10 en punto. Ok, hoy día sí no te he tomado como siempre te evalúo, ¿no? Tengo mis razones, ha sido un mal día, ¿ok? Bueno, chicos, los espero hasta la 1, por favor, ¿ok? Hasta la 1 espero sus trabajos. Y el trabajo de cómputo los voy a esperar hasta las 10 de la noche, ¿ya? Más tiempo ya les voy a enseñar. Ah, las notas, ¿no? Ok. Ah, verdad, sí, tiene razón. Tengo que cumplir mis palabras, lo siento. Notas de primero de inglés, ya, ok. Pueden ver sus notas de inglés. Nota de inglés, bajamos. Okay.
¿Notas de inglés o qué me dices? Estas son las notas de inglés, chicos. Oh my God. Ok, ya pasamos ya eso. Ya vamos a nota de cómputo. My God. Igual, cómputo inglés no ha sido, ¿cómo se llama? Lo que esperaba. Notas de cómputo en inglés, sexta unidad. Muy bien. Okay. Esperemos que mejoren, chicos. ¿Sabes? Esperemos. Último, ya es último semestre de quinto, chicos. De quinto secundario acaban ya. Yo quiero poner 20, por favor. Cumpla con la tarea. Presenten, por favor. Ya no quiero jalar, en serio. Ya no quiero. Ya no es divertido. Ok, chicos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Ah, Joan está compartiendo.